Muchos ahí en las filas abrigados. Hemos tenido un día precioso de invierno, mi amense. Eso es verdad. Mucho frío por acá. Vamos a pasar con Elena Tabraue desde la ventana al viento, al tiempo, para que nos diga qué podemos esperar esta noche. Elena, buenas tardes. Muy buenas tardes a Alina, Ambrosio y nuestros amigos televidentes. Bueno, durante este miércoles las temperaturas se quedaron ligeramente por debajo de lo que habíamos pronosticado. La máxima en Miami alcanzó solamente los 64 grados, ha sido un día frío en todo el sur de la Florida. Máximas en Naples en los 63 grados, sobre la zona de Fort Lauderdale 64 grados también de temperatura máxima, 11 en esos 65 grados. Pero miren las temperaturas máximas en el resto de nuestro país. Chicago reportó solamente 26 grados de temperatura máxima este miércoles. Continúan las temperaturas por debajo del punto de congelación, que son los 32 grados en Chicago. El centro del país con temperatura fría sobre Kansas City. Igualmente el noreste del país todavía con temperaturas por debajo de lo normal. Texas aumentando las temperaturas durante los últimos días, y aquí en el sur de la Florida, ¿qué es lo que va a pasar durante las próximas horas? Específicamente en Miami, continuaremos con temperaturas frías esta próxima madrugada. La mínima se espera en Miami sobre los 50 grados solamente, y el viento continuará soplando del noroeste entre 5 a 10 millas por hora, con cielos parcialmente nublados. Mañana jueves comienzan a aumentar las temperaturas en todo el sur de la Florida. Se espera la máxima mañana en Miami sobre los 73 grados. Amaneceremos en los 58 grados, así que cuando los niños vayan hacia las escuelas o ustedes hacia el trabajo, manténganse bien abrigados. En la tarde es la máxima que va a alcanzar esos 73 grados. Cielos parcialmente soleados y las temperaturas continuarán en aumento hacia el fin de semana. Pero miren, si usted piensa viajar por nuestro estado, todavía temperatura fría sobre la zona de Jacksonville. Mañana la máxima solamente en los 66 grados. Se espera 66 en Orlando, pero condiciones secas en todo el estado de Florida. En cuanto al pronóstico extendido para Miami, ¿qué pasará? Bueno, el viernes, cielos todavía mayormente soleados, 80 grados ya de temperatura máxima, y hacia el fin de semana regresarán las lluvias y va a haber un aumento significativo en las temperaturas. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo.